Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo al canal. Me da mucho gusto que estén por acá acompañándome a el relleno de mis retos de ahorro de la segunda semana de agosto. Acá tenemos nuestro presupuesto, que son 1,043 pesos. Espero ya completemos y si no, amigas, hasta donde nos quedemos. Ahora sí ya no voy a tomar presupuesto de lo que tengo aparte para las demás carpetas. Así es que, pues bueno, te invito a que te quedes a disfrutar de este video y comenzamos. Vamos a empezar con esta carpeta. Aquí están mis primeros retos. Aquí tenemos lo que viene siendo el reto de las donitas. Por aquí están. Y en esta semana, que es la segunda semana de agosto para mí, vamos a pintar lo que viene siendo cuatro donitas completas, porque ya les he dicho que hay unas que están mordidas y otras que están completas. Las mordidas pueden ver arriba, tiene el valor de 10 pesos, y las que están completas tienen el valor de lo que viene siendo 20 pesos. Así es que en esta semana vamos a ahorrar en este reto de las donitas, que viene siendo la cantidad de 80 pesos. Esta plantilla es de nuestra amiga de Sobrecitos y Finanzas. Muchas compañeritas aquí, amiguitas de los diferentes canales que se dedican a estos tipos de ahorros, tienen plantillas gratis en su canal, y también hay algunas que tienen a la venta ya personalizadas, y si ustedes quieren alguna personalizada, pues ellas se las hacen. Como es nuestra amiga Marina, ella tiene también su canal, Mi Estilo de Ahorro MC. Ella también hace plantillas personalizadas si ustedes quieren alguna, y no las da caras, amigas, las da muy baratas, y a la verdad hace muy bonito trabajo. Así es que pues bueno, en esta plantilla vamos a ahorrar la cantidad de 80 pesos. Ya mero la terminamos. Vamos a colocarle sus 80 pesos. Vamos a ponerle uno de a 100 para ver si tiene 20 pesos. No, no tiene 20 pesos. Bueno, vamos a colocarle cuatro billetes de a 20. Aquí están 1, 2, 3, 4, que es la cantidad de 80 pesos. Y seguimos con el reto de Navidad. Aquí en el reto de Navidad vamos a estar pintando nada más una velita. En esta sí, amigas, no llevamos mucha prisa, porque todavía falta bastantito para que llegue Navidad. Así es que vamos ahí poco a poco, lento pero seguro. Así es que en esta ocasión son 50 pesos. Vamos a ver si tiene cambio. Uno de a 50. Sí, aquí está el cambio. Y entonces ya llevamos la cantidad de 900 pesos hasta ahorita aquí en este reto de ahorro de Navidad. Y seguimos con lo que viene siendo los 50 sobres. Aquí en esta semana, amigas, ya vamos a terminar este reto. Ya nos quedan poquitos números y, pues bueno, los vamos a rellenar todos. Vamos a rellenar todos los sobres, que viene siendo 15. Aquí hago una pausa, amigas. 15 no conté mal, 14, por eso es 13, que nos 12, sobra 11, presupuesto al 10, final. 8, 6, 3 y 2. 15 más 14 más 13 más 12 más 11 más 10 más 8 más 6, 3 y 2 igual a 94 pesos, amigas. Vamos a pintar, pero no lo voy a pintar aquí, amigas, lo voy a pintar fuera de cámara para que no se haga tan largo. Nada más le voy a poner así una palomita donde ya está, amigas. Y entonces el total de este reto de ahorro son de 1,275, ya con los 94 pesos que le vamos a poner. A ver, aquí está 100 pesos. Voy a ver si tiene 6 pesos. Que aquí están los 6 pesos, amigas. Aquí están 6 pesos.
y aquí están los 100 pesos. Vamos a ver si es la cantidad que dice aquí de 1,275. Vamos a ver si es esa la cantidad. Vamos a ver en qué fallé si me equivoqué. A ver, son 500 y 500 son 1,000. Son 1,000. 1,200. 90, amigas, tengo de más, 1,290, pero pues bueno, como quiera, terminamos este reto y según la cantidad era de 1,275, bueno, sacamos un poquito más, amigas, así es que reto terminado, ahí está la campanita, reto terminado, amigas, y este reto de ahorro va para lo que viene siendo la impresora, amigas. Con esto vamos a terminar de pagar nuestra impresora. Así es que vamos a dejarlo por acá por un ladito y vamos a continuar. Aquí todavía no sé qué plantilla voy a colocar, pero pues ahorita de rato busco a ver cuál vamos a estar colocando ahí. Sigue el reto de fondo de emergencia. Aquí vamos a estar rellenando el número 35, que aquí está, el número 35. Y también el número 15, que está aquí a un lado. Aquí ya llevamos 50 pesos, amigas. 35 más 15 son 50. Y vamos a rellenar el de 10, para tener un ahorro en esta semana de 60 pesos. 60 pesos en nuestro fondo de tranquilidad. Así es que vamos a ver si hay 40 pesos para ponerle uno de a 100. Sí, aquí están 40 pesos y le colocamos este de a 100. Y continuamos, amigas. Sigue ahora el dentista. Sigue nuestra plantilla de dentista. Aquí en esta plantilla vamos a estar pintando una nada más, amigas. Una figurita. Cada figurita tiene el valor de 50 pesos. Vamos a ahorrar en esta semana 50 pesos en esta plantilla. Vamos a colocarle 50 pesos. Voy a agarrar uno de a 50. Lo voy a colocar aquí para ponerle uno de a 100. Para tener cambio más adelante. Y seguimos con el de la educación del nieto. Aquí vamos a colorear dos, amigas. En esta ocasión vamos a colorear dos porque ya mero entran a la escuela. Creo que entran a finales de agosto. Entran el 21, 22, 23, 24. Creo que entran el 26, amigas. El 26 de agosto. Así es que vamos a estar pintando dos. Este lapicito y esta libreta. Esta libreta vamos a estarla pintando. Y ya va a ser la cantidad de 100 pesos lo que vamos a estar ahorrando en este reto de la educación del nieto. Aquí ya están. Y pues bueno, vamos a ver cuánto llevamos. Llevamos 400, 500 y con los 100 de esta semana son 650. 650, yo creo que sí alcanza más o menos para unos zapatos o unos tenis. Y seguimos con el mío, amigas, con esta plantilla que me la hizo mi amiga Ari. Y vamos a ahorrar en esta semana, vamos a ahorrar dos libritos, vamos a pintarlos porque se acuerdan que la semana pasada no le estuvimos colocando aquí. Así es que vamos a ahorrar 100 pesos. 100 pesos en esta semana a la plantilla mía. Vamos a colocarle aquí, vamos a ver cuánto llevamos. Llevamos 2, 4, 5, 600 pesos. 600 pesos llevamos en esta plantilla. Y sigue el desafío de los 25 sobres. Perdón, amigas, continuamos. Lo que pasa es que aquí está el nieto y me hablaba. Bueno, en este desafío de los 25 sobres vamos a estar ahorrando lo que viene siendo estos 5 sobres. Tiene el valor de la cantidad de 10 pesos. Así es que en esta semana
vamos a estar ahorrando en este reto de ahorro 50 pesos. Cada sobre, como les digo, tiene el valor de 10 pesos, así es que vamos a ahorrar 50. ¿A ustedes cómo les va con sus ahorros, amigas? Espero y les vaya muy bien. Empiecen, aunque sea de a poquito, no es necesario tener mucho presupuesto, con lo poquito que tengamos, con eso podemos hacer nuestro ahorro. Hay varias compañeras de aquí que hacen ahorros chiquitos, retos chiquitos de monedas, y está muy bien eso, amigas. Yo quisiera también implementarlo aquí en el canal. Me gusta mucho, me divierte mucho cuando están jugando con el dado y viendo a ver qué amiguita de las diferentes plantillas sacan más monedas. Y pues bueno, a ver si después lo hago yo aquí en el canal, ese retos chiquitos. Y pues bueno, ya está aquí pintado y vamos a colocarle 50 pesos aquí a esta plantilla de el desafío de los 25 sobres. Aquí están los 50. Y continuamos con lo de la impresora, amigas. Aquí está lo de la impresora, así es que tenemos por acá nuestro dinero, que es la cantidad de, vamos a estarle metiendo aquí a la impresora, esto lo voy a apartar y vamos a estar poniéndole los 1200 a la impresora y vamos a ver cuánto, porque cada impresora vale 100 pesos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, amigas. Hasta aquí voy a ponerle una tachita aquí y vamos a pintar hasta aquí, amigas. Así es que ahorita regreso ya cuando termine de pintar. Ya regresamos, amigas. Miren, ya las pinté, son 12. Era de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así es que aquí están los 1200 y creo que con esto ya tengo, amigas, para pagarle a mi esposo lo de la impresora. Y como quiera tenemos, nos quedaron más aquí dibujos de impresora. Eso va a lo que nos quede aquí, el dinero que nos sobre va a ser para comprar el cartucho, porque sí trae ahorita la impresora, trae uno, pero cuando se termine pues ya vamos a tener presupuesto para comprar la tinta. Y pues bueno, amigas, vamos a continuar con la siguiente carpeta, que viene siendo esta, que aquí tenemos lo que viene siendo este reto de la Kitty. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos empezándolo? Y pues bueno, en esta semana de la Kitty vamos a ahorrar 3 florecitas, que cada florecita vale 20. Entonces en esta semana vamos a ahorrar 60 pesos. Voy a sacar estos 40 y le voy a colocar este de así. Y seguimos con lo que viene siendo el mes de agosto. Aquí en el mes de agosto vamos a estar ahorrando el día 18, bueno, el número 18, el 17, el 16, el 15 y el 14. Así es que vamos a sumar. Es 18, 17, 16, 15 y 14. Para un total de 80 pesos vamos a ahorrar en esta semana aquí en la plantilla del mes de agosto. Aquí está. Y cuando lleguemos aquí, amigas, donde tiene un solo número como es el 8, del 8 al 1, aquí le voy a agregar un 1 a cada número para que sea un poquito más de cantidad. Así es que pues en esta semana por mientras vamos a ahorrar 80 pesos aquí en lo que viene siendo en la plantilla del mes.
y vamos a ver, así le voy a poner 90 para sacar los 10 pesos que están aquí y guardamos la plantilla. Sigue el reto de gatito, que por aquí está el reto gatito. Y aquí en el reto gatito, amigas, vamos a ahorrar dos. Vamos a pintar dos gatitos y cada gatito tiene el valor de 50 pesos, así es que vamos a ahorrar 100 pesos, que aquí están. Ya llevamos también una muy buena cantidad en este reto. Y sigue lo que viene siendo el reto de esta florecita que tengo aquí. En la siguiente plantilla, aquí tenemos este. Vamos a estar ahorrando una florecita que tiene el valor de la cantidad de 50 pesos. Ignoren mis pintados siempre en esta plantilla, amigas, porque la verdad lo hago muy feo. Qué fea flor pinté. Ahí está. Son 50 pesos lo que vamos a ahorrar aquí en esta plantilla. Y no tenemos cambio, pero aquí vamos a ponerle dos billetes de a 20 y una de a 10 para que sean los 50. Y seguimos con el reto de aniversario, amigas. Aquí en el reto de aniversario, ya vamos a terminarlo, amigas. Terminamos este reto de aniversario que viene siendo, vamos a ahorrar en este reto de aniversario. Son cuatro figuritas que tienen el valor de 10 pesos. Así es que vamos a terminar este reto, que vamos a terminarlo con el ahorro de 40 pesos ya para terminar esta plantilla. Y ahorita vamos a ver cuánto fue, bueno, aquí viene ya la cantidad que estuvimos ahorrando, que viene siendo la cantidad de 320 pesos. Ahorita vamos a contar a ver si realmente es esa la cantidad o nos faltó o nos sobró, como en el reto anterior, amigas, que nos estuvo sobrando este presupuesto. Pero pues bueno, más vale que nos sobre a que nos falte, amigas, ¿verdad? Más vale que nos sobre este dinero a que nos llegue a faltar. Así es que ahorita vamos a colocarle su dinero y vamos a contar para ver cuánto fue realmente lo que se reunió de esta plantilla de aniversario. Y les dije, también les comenté que ya había hecho mi plantilla. Hice una plantilla yo de aniversario. Ahorita se las muestro. Bueno, aquí ya terminé de pintar y vamos a contar. Voy a colocarle los 40 pesos, que aquí están los 40 pesos, y vamos a reunirlos con estos, y entonces va a ser la cantidad de 320, que son 200, 220, 240, 260, 280, son 300, y 20 son 320. Muy bien, amigas, así es que reto terminado. Si alcanzan a ver la campanita, aquí está. Reto terminado, amigas. Y pues bueno, vamos a quitar este reto. Aquí le voy a poner la fecha en que lo estuvimos terminando, que estamos ahora a 5 de agosto del 24. Y esta fue la cantidad que estuvimos ahorrando. Ok, amigas, perdón, estamos a 6, ya me corrigió el nieto, estamos a martes 6, ya me corrigió. Y pues bueno, lo bueno que está aquí él de Conchita escuchando todo lo que digo, y él fue el que me corrigió. Me dice, tita, no, estamos a 6. Bueno, amigas, entonces hoy día 6 terminamos nuestro reto de aniversario. Y el aniversario de mi esposo y mío es hasta diciembre, hasta el día
14 de diciembre, tenemos todavía buen tiempo y miren, aquí les muestro la nueva plantilla que vamos a estar utilizando. Todavía no tiene valor nada de ninguna de estas figuritas, pero yo creo que lo vamos a estar haciendo con el dado. Así es que pues vamos a ponerla aquí para utilizarla la próxima semana, primeramente Dios. Y continuamos con, bueno, vamos, no, porque luego mejor si me sobra presupuesto, lo utilizamos de una vez aquí, pero mientras vamos a rellenar los demás sobres. Sigue esta plantilla que es de nuestra amiga Marina, así es que vamos a tirar el dado. Voy a utilizar este, amigas, el de 12. Y ya si cae otro número más, pues lo vamos sumando. Miren, aquí está ya el dado. Vamos a tirarlo. Creo que sí se ve, alcanza a ver ahí el tazoncito. Sí, vamos a tirarlo. Y nos salió el número 1. Así es que vamos a contar. 1, que viene siendo este, esta burbujita. Y este tiene el número 3, pero vamos a estar ahorrando en esta plantilla 30 pesos. Ya saben que le colocamos un cerito al final para que se ahorre un poquito más. Esta plantilla es de nuestra amiga Marina, de Mi Estilo de Ahorro MC. Ya les comenté, por si gustan pasar ahí a su canal. Ahí en la cajita de descripción, ella tiene su correo electrónico para que se pongan en contacto con ella si les interesa mandar a hacer alguna plantilla personalizada con ella. O también ahí en el área de comunidad, ella tiene plantillas gratis como esta que estoy usando, que la verdad, como les digo, están muy, muy bonitas. Y pues bueno, ya terminé de aquí de pintar la burbujita, toda mal fea pintada, pero ya está pintada. Y vamos a ahorrar entonces 30 pesos aquí en esta plantilla, pero no tenemos cambio, amigas. No tengo cambio, tengo, a ver, vamos a ver si completo aquí los, no tengo 9, entonces voy a tomar de aquí de mi monederito, voy a tomar un peso para a completar los 10. Aquí está un peso y le ponemos así 30 pesos, que aquí está, es esta. Y seguimos con el reto de la mesa. Aquí en el reto de la mesa vamos a pintar solamente una, amiga, solamente una mesita, y es la cantidad de 50 pesos. 50 pesos vale cada mesita, así es que vamos a ver si tiene 50. Sí, aquí están los 50. Y vamos a colocarle así. Y ya el último, bueno, no el último, el penúltimo. Sigue el de Reyes. Aquí en el de Reyes vamos nada más a ponerle a una rosquita. La vez pasada dije donita, pero no, son roscas. Y vamos a colocarle sus 20 pesos. Cada rosquita tiene el valor de 20 pesos. Vamos a ver, llevamos 140. Y se los ponemos aquí. Y vamos a meterle su plantilla. Y bueno, continuamos con ya el último, amigas. El último reto, que viene siendo el desafío de los 50, de las 52 semanas. Que bien, está aquí. Vamos a ver qué semana nos toca ahorrar, que es la semana 49, que aquí está, es esta semana 49. Así es que vamos a estarle colocando, miren, los últimos 50 pesos que nos quedaron. Completamos justamente lo necesario, amigas, para rellenar todos nuestros retos. Aquí está la semana 49 y ahorramos 50 pesos. Y pues bueno, sería todo, amigas, por el video del día de hoy. Espero y
les haya gustado. Ya se me cayó acá todo. Espero y les haya gustado, amigas. Por aquí tenemos el dinero que nos estuvo quedando de la impresora y nuestro reto terminado del aniversario, que aquí está. Ahorita lo vamos a estar guardando. Y pues bueno, amigas, me dio mucho gusto que hayan llegado hasta el final de este video. En el video anterior les comenté que si querían saber qué fue lo que estuve comprando en Broadville ahora que fui, compré cositas de decoración para esta temporada de otoño, pero yo creo que se las voy a estar mostrando en el otro video, amigas, o a lo mejor hago un video extra nada más para mostrarles eso, para que los videos no se hagan tan largos. Y pues bueno, amigas, me dio mucho gusto, como les digo, que hayan llegado hasta el final de este video. Si te gustó, no olvides regalarme un me gusta, suscribirte si no lo has hecho y toquen la campanita de notificación para que YouTube pues les avise cada que yo suba un video y sean las primeras en verlo. Nos estaremos viendo a la próxima, amigas. También déjenme un bonito comentario que lo estaré leyendo. Y pues bueno, Dios me las bendiga, que tengan un bonito día y nos estaremos viendo muy pronto. Bye, que descansen.